La agricultura es un lenguaje universal y para obtener el calibre de estos arándanos y sostener una planta que tenga también floración, debemos trabajar lo principal, el suelo, y brindarles a ellos como su casa. Su casa es frente al acontecer del campo. Sean bienvenidos a nuestro programa. Y hoy estamos hablando del futuro, siempre viviendo un presente. Y me acompaña Raúl Pérez. Raúl, gracias por estar en nuestro programa Frente al Acontecer del Campo. Gracias, Gloria. Bueno, Projar es una empresa española, lleva 40 años en el mercado de los sustratos y en concreto hace 20 años empezamos con la fibra de coco en hidroponía, en cultivos hortícolas, y desde hace unos 12-13 años con los frutos rojos o berries. Como tú bien dices, Gloria, lo más importante para la planta es que esté en su casa, y una de las claves del éxito es darle a la raíz de cada cultivo lo que ella necesita en cada momento. La gente dirá, hombre, estamos en Colombia, Colombia tiene muy buenas condiciones, entonces ¿para qué usar un sustrato si Colombia tiene muy buenas tierras? Efectivamente, efectivamente, esa es una de las grandes preguntas siempre. Eso depende mucho también de la tipología de clima, o sea, la tipología de finca, perdón, y demás, la uniformidad de tierra. Uno de los grandes beneficios de salirse del suelo y esa hidroponía es que uno gana en uniformidad. Bueno, veo aquí un sustrato, como usted lo dice, se le ve mucho el coco, sí, ¿cierto? Entonces uno dirá, pero estoy acostumbrado a que un sustrato sea más menudito, eso más es café. ¿Por qué veo ese sustrato así? ¿Son las condiciones que usted le da? Siempre decimos que las propiedades químicas de un sustrato se pueden cambiar, pero las físicas, una vez que se mete en una bolsa o en un contenedor, eso nunca cambia. En concreto, nuestro sustrato parte de una base en el que el sustrato tiene partículas, en este caso lo que llamamos chips, en un tanto por ciento que varía, y lo que buscamos es partir, como decía, de un producto grueso desde el inicio, buscando siempre que esté la raíz de la arándano necesita respirar y que siempre tenga mucho macroporo. En el caso de la raíz de la arándano, es una raíz muy sensible a encharcamientos, con lo cual estos productos están muy aireados, tienen muchísima aireación, lo que hace tener esos poros y demás es que coloniza la raíz todo mucho antes. Entonces es un beneficio claro para el arándano. Luego hay un componente, ya que hablamos de sostenibilidad, y es que este producto es renovable. Decirle a los productores de arándano, productores de flores, que pueden confiar ustedes. Mi recomendación es que vayan a empresas como Projar, en alianza con Proplantas, empresas que ya tienen mucha experiencia en este sector, uniformidad y seguridad ante todo. Bueno, Raúl, entonces vamos a iniciar este recorrido visitando este gran estanque que siempre marca la pauta en la tecnología de los cultivos, como por ejemplo en el arándano y muchos más. Entonces vamos a hacer este recorrido. Muy bien, adelante. Vamos a hacer el recorrido. Ya estamos al interior de la gran feria y uno de los stands más visitados es este, y me acompaña Adriana, que cada día me encanta ver que la mujer se está posicionando con ese emprendimiento, y no solo es emprender, sostener una marca como lo que están haciendo ustedes y un stand muy visitado. Adriana, déjeme felicitarle, gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarnos nuevamente, hemos estado en conexión bastantes años junto contigo, entregando, registrando lo que ha hecho Proplantas, en este caso por el gremio del arándano o de las berries. Estamos muy contentos en este año porque estamos introduciendo nuevas tecnologías que van a ayudar al gremio del arandanero a entrar a cultivos con más tecnología y una producción de una fruta de mejor calidad. Bueno, en Colombia hay mucha demanda de arándano, hay mucha necesidad de cultivar arándano, así que pues invitamos a las personas que sientan esa intención, esa pasión de ser parte de este gremio. Pues los podemos atender con mucho gusto, brindarles la información, y si están dentro de lo que ustedes están buscando como negocio, puedan entrar a trabajar y producir arándano para el gremio. Tecnología que siempre nos ayude a ser más productivos es también algo que ustedes pueden encontrar en este programa. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto, gracias, Gloria, por esas palabras, por invitarnos y por poder tener la oportunidad de pasar este mensaje. La frambuesa que sostiene Diana en sus manos ya es producida en Colombia. Y déjenme decirle que qué gustosidad, qué grados bris tan suave, o sea, qué frambuesa tan suave. Diana, ¿dónde la están produciendo? Y cuéntanos un poco de esta. Gracias, Gloria. Mira, sí, es frambuesa colombiana, estamos ubicados en Huasca, Cundinamarca. Estamos sorprendidos, como siempre, gracias a Dios, en Colombia, del sabor que da. Es diferenciado, miren este calibre, son calibres arriba de 16 y bricks arriba de los 12 bricks.
le ha encantado el producto, lo estamos introduciendo y bueno, esperamos que todo el mundo se antoje de comer frambuesa colombiana. Y si ustedes quieren ya adquirir o conocer de este producto, nos pueden contactar en Guasca Cundinamarca y les podemos asesorar y contar cómo lo hacemos. Y bueno, que al final logremos sacar también productos de exportación, porque estamos pensando que sí la vendemos a nivel local, pero ojalá muy pronto pueda viajar a varias partes del mundo. Ya saben, frambuesa producida en Colombia y qué delicioso sabor. Continuamos nuestro recorrido. Acá en Colombia se tiene una cultura del invernadero plano, pero aquí vemos que ustedes tienen la infraestructura de un túnel. Ese diseño de túnel, ¿qué beneficios me da a mí dentro del cultivo? Correcto. Además de la protección contra factores climatológicos, el túnel tiene un elemento tecnológico muy importante, que es la cubierta plástica. Esta cubierta plástica tiene aditivos y está diseñada específicamente para lograr un porcentaje de sombreado que haga sentir a la planta mucho más cómoda y adicionalmente a hacer una difusión de la luz que permita hacer más homogéneo el crecimiento y por consiguiente también los calibres y la apariencia de la fruta en sí. Digamos que la vocación de Colombia floricultora los hace pensar siempre en invernaderos. Un macrotúnel no es un invernadero. Partiendo de esa base, el macrotúnel está diseñado específicamente para proteger frutos, a diferencia de un invernadero que está diseñado para proteger flores. Esa, digamos, es la primera gran diferencia. En ese sentido, en la medida que Colombia avanza hacia cultivar berries y frutos de alto valor, la forma más sencilla de comenzar es tratar de llevar el invernadero de flores hacia los frutos, pero no es la solución correcta. Entonces, hay mucha apertura. Quieren conocer todo lo que hay disponible en ese sentido para ver cómo con inversiones más contenidas que las de un invernadero pueden tener beneficios súper importantes y por eso estamos aquí en conjunto con ProPlantas, nuestro socio estratégico, para poder acercar esa experiencia, esa tecnología y transferir el conocimiento hacia los productores. Colombia es uno de los países que tiene mucho para crecer y ser ese país exportador. Regresamos y gracias por continuar en sintonía con nuestro programa Frente al Acontecer del Campo. Estamos en el futuro que se construye del presente desde este lugar. Siempre Expo Agrofuturo nos está marcando la pauta qué es lo que está pasando a nivel mundial, porque la agricultura es un lenguaje universal. Y me encuentro con Santiago porque me llama mucho la atención la presencia de ustedes acá. Santiago, gracias por estar con nosotros. A vos, gracias, Gloria. Para nosotros es un honor estar aquí representando el interés que tiene el alto gobierno surcoreano por apoyar el proceso de tecnificación del campo colombiano. En la relación comercial entre Colombia y Corea, los coreanos consumen mucho alimento colombiano. Se enmarca en una relación comercial donde la comida colombiana, el agro colombiano, pone mucho y es bastante determinante. Santiago, muchas gracias. Continuamos nuestro recorrido por esta feria, siempre enseñándoles a ustedes qué es lo que está pasando en esta feria para que ustedes tengan esa productividad. ¿Cómo podemos controlar todo el ambiente y ese ecosistema que está en los cultivos? Pues le vamos a ceder la palabra al ingeniero Vladimir para que nos enseñe cómo podemos utilizar estos sensores dentro de nuestros cultivos. Adelante, ingeniero. Con una plataforma que hemos desarrollado que se llama ARANET, podemos monitorear variables fundamentales como la temperatura, la humedad relativa, el nivel de CO2, el amoníaco y otra cantidad de variables que afectan a los seres vivos. Vamos a plantear una solución completa de monitoreo de las diferentes variables y enviar la información a una tablet, en el celular o en la nube. Tenemos a los ingenieros Jonathan Cubides, Sergio Vaca, expertos en el tema de monitoreo y en soluciones de ARANET. ¿Cómo sabemos qué tan buena es la calidad de luz que están recibiendo las plantas? Gracias a este tipo de sensores podemos medir la radiación fotosintética, la cual nos indica o es un indicador de qué tan buena es la luz que está recibiendo esta flor. Gracias a este tipo de sensores y a su característica inalámbrica, podemos ubicarlos muy cerca del proceso, en donde vamos a poder tener mediciones fiables de estos valores. Tenemos otro tipo de sensores, como lo son los sensores de temperatura y humedad relativa. Por otro lado, tenemos este tipo de sensores que vemos aquí que van directo al suelo,
en donde podemos medir contenido de agua en suelo, electroconductividad y temperatura. Estas variables son muy importantes ya que nos ayudan a identificar si el fertirriego está llegando directamente a las raíces y además saber qué tanta disponibilidad de agua contamos en ese punto. Esto nos ayuda a identificar en qué momentos debemos hacer riegos o dejar esperar un tiempo para poder aplicar nuevamente un pulso de fertirrigación. Esta nos permite saber cuál es la disponibilidad que tienen las plantas para poder realizar su fotosíntesis. Conociendo estos valores, podemos generar ciclos de recirculación de aire para remover el CO2 que está en exceso o incluso inyectar nuevas fuentes de CO2 para que las plantas florezcan o hagan toda la parte de llenado de frutos. Por otro lado, tenemos esta serie de sensores que son muy importantes para la industria avícola, como lo son la parte de medición de amoníaco. Él es muy importante ya que nos permite conocer las cantidades que están recibiendo las aves en el galpón. Si estos valores son muy altos, vamos a tener reducción en la parte de alimentación y reproducción. Conociendo estos valores, podremos hacer la circulación correcta de aire, puedan estar en un ambiente adecuado y aumente su producción. Bueno, una de las tantas aplicaciones que podemos cubrir con nuestros sistemas de monitoreo inalámbrico ambiental ARANET es todo lo que hoy en día se habla de calidad del aire. Tenemos este medidor que justamente me permite medir las partículas de CO2 o dióxido de carbono que hay en el ambiente, más que todo para uso en interiores. Básicamente nuestros sensores son tan fáciles de usar y tan simples con una tecnología inalámbrica que me permite llevármelos para diferentes puntos como lo son este sensor de temperatura y humedad relativa. Este sensor en este momento ya se encuentra emparejado con una estación base y el cual está enviando los datos de manera inalámbrica. Si se dan cuenta, es un sensor su electrónica es bastante sencilla y muy fácil de alimentar con una batería simplemente AA que me permite tener una escalabilidad a la hora de instalar estos equipos. Entonces yo me los puedo llevar hacia las áreas donde quiero monitorear fácilmente la temperatura y la humedad. ¿Esto con qué fin? Me permite mitigar los daños de los medicamentos, del café, del arroz, de los granos, etc. Hoy nos encontramos desde Expo Agrofuturo Bogotá. Uno de los factores fundamentales para que un país crezca en la parte agrícola es la parte social. Y es aquí también donde la Fundación Alpina le está apostando al desarrollo y crecimiento de nuestro país. Su directora ejecutiva, Camila Aguilar, nos dice cómo trabajan con todas las comunidades agrícolas de Colombia. Adelante. El 70% de la comida que nos comemos viene de la agricultura familiar. Y es ahí donde trabaja la Fundación Alpina. Trabajamos con esos pequeños productores que son los que nos alimentan a diario, pero que no tienen muchas veces esas capacidades técnicas para seguir creciendo, para insertarse en otras dinámicas económicas. Pero no solamente trabajamos desde lo productivo, por supuesto trabajamos con extensión rural, que les ayuda a mejorar sus prácticas, a mejorar la forma en que comercializan, a mejorar la forma en que se asocian, pero también entendemos que hacen parte de un territorio y que hacen parte de una familia. En este momento tiene 4 lugares a donde estamos llegando. Llegamos al Cauca, al Chocó, a La Guajira y estamos trabajando en Cundinamarca también. En el Cauca trabajamos con mujeres, trabajamos también en un proyecto de café con leche, también trabajamos temas lácteos de desarrollo de pequeños productores de leche. Trabajamos con mujeres que estamos fomentando su asociatividad, que participen, que arranquen a hacer asociatividad y arranquen a hacer ahorros entre ellas en el Chocó. Cuando la fundación llegó a ese pueblito tan lejano, que es Olaya Balboa, mi corregimiento, me llamó la atención la forma de capacitación que daban, en el cual he aprendido mucho con 4 componentes muy importantes, que son los componentes de la parte técnica, en la parte financiera, en la parte de mercadeo y sobre todo la más importante en la parte social. Donde nosotros podemos llegar con un proyecto productivo, donde nosotros podemos pedir el apoyo de nuestros proyectos productivos y nosotros no lo teníamos en cuenta, no conocíamos nunca estas instituciones. Por eso yo soy unas cosas que resalto de este proyecto,
porque ellos llegaron fue allá, en ese territorio. Ellos no lo hicieron de acá, solo en el escritorio, no. Ellos llegaron y me buscaron la necesidad de las personas. ¿A qué tenían que apuntarle? ¿A qué tenían que apuntarle para mirar cómo nosotros íbamos a sobresalir junto con nuestras familias? Porque el hecho de que digamos que la mujer rural y que vamos a ayudar a la mujer rural no quiere decir que vamos a descuidar nuestras familias. Es una fundación que para mí merece mucho respeto. Es una fundación que llegó con amor. Es una fundación que se entregó al territorio. Es una fundación que llegó sin ninguna discriminación. Ellos llegaron y le aportaron todo a nuestra comunidad. Ellos me dieron como ese empujoncito que dijeron, arranque que usted puede. La Fundación Ampina en estos momenticos marca mucho en mi vida y gracias a ellos me llenaron de mucho emprendimiento. La Fundación Ampina no llega nunca en un paracaídas a trabajar en un territorio. Nosotros siempre trabajamos y co-construimos con lo que hay en el territorio y nos interesa entender en qué están y qué necesitan. Es ir mucho más allá de lo que trabaja la empresa, por supuesto, desde el tema lácteo y tratando de llevar esos conocimientos, esas metodologías a otras comunidades, como por ejemplo la Alta Guajira, donde no hay empresas ni hay una dinámica económica particular. Llegamos para que ellos tengan unas prácticas no solo en el tema productivo de leche de cabra, sino también que puedan tener cultivos de sus hortalizas, de lo que ellos comen y consumen, y empiecen a venderlo a otras comunidades y empiecen a incluirse en ese tema de comercialización a través de circuitos cortos, donde cada uno empieza a entender y apropiar prácticas productivas, pero siempre en el marco de su comunidad, de su cultura, de lo que ellos saben hacer y rescatando siempre sus saberes ancestrales. Hemos venido trabajando en el largo de este tiempo sobre las políticas públicas. Nos están preparando como mujeres rurales para poder incidir en las políticas públicas. Siento que hemos aprendido bastante, pues ya sabemos a cuáles entidades llegar, a cuáles entidades poder hacer incidencia, poder presentar nuestros proyectos. Estamos retomando nuevamente y estamos en la artesanía wayú. Estamos elaborando artesanía wayú con las 20 mujeres que están participando en el proyecto, las cuales están muy entusiasmadas porque se sienten, con mucho conocimiento y pues dicen que sí podemos empoderarnos, que sí podemos seguir adelante. Pues este ha sido un proyecto que nos ha cambiado realmente la manera de pensar. Gracias a la Fundación y a todas estas entidades que confían también en alguien como yo y que les da la oportunidad de que lideren estos procesos con estas comunidades. Creo que ha sido un factor para que nuestro proyecto haya tenido unos buenos resultados con estas mujeres. Bueno, para finalizar, ustedes ven acá al fondo que somos un laboratorio social. Mucha gente dice, bueno, ¿pero qué es eso? En realidad no es más que el interés que tenemos nosotros de poder llegar a una mayor población, entendiendo cuál es la receta que logra los resultados que podemos observar. Y eso para nosotros es ese laboratorio, que no nos quedamos en un proyecto puntual que interviene a X número de personas, sino que podamos entender qué fue lo que hizo que ese proyecto funcionara y lo siguiente es cómo lo podemos compartir. Esa transferencia de conocimiento es muy importante, que puedan hacer que a través de esas metodologías lleguemos a una mayor cantidad de personas. Ese es el laboratorio social de la Fundación Ampina. Regresamos y gracias por continuar en sintonía con nuestro programa Frente al Acontecer del Campo. ¿Cómo construimos un futuro teniendo un presente sólido? Y ese es el invitado que tenemos hoy, a Francisco Javier, que sé que el rostro de Francisco Javier es muy conocido en Colombia porque es una persona que sabe mucho de nutrición y le ha aportado mucho con esos conocimientos al cultivo del café y a muchos cultivos en nuestro país. Francisco, qué gusto verlo en esta feria construyendo ese futuro con un presente muy sólido. Presentes como siempre como empresa líder de fertilizantes en el país, acompañando a nuestros agricultores, mostrándole todos nuestros productos, toda su oferta de valor,
que conoce muy bien a nuestros agricultores en las diferentes regiones del país y en los cultivos que tú mencionas, donde le damos a los agricultores un servicio de asistencia técnica, un servicio de logística, que puedan llegar nuestros productos hasta sus fincas y todo eso integrado obviamente para que ellos tengan una mayor rentabilidad, una mayor productividad en cada una de sus parcelas y de sus negocios. Desde hace aproximadamente un año hemos venido ya realizando, lo estamos lanzando en esta feria precisamente, un programa de agricultura de precisión digital con herramientas tecnológicas digitales articuladas con el conocimiento que tienen nuestros técnicos en la empresa para darle al agricultor una solución práctica en lo que se refiere a diagnóstico, a la interpretación, a la recomendación, al seguimiento de planes de nutrición que busquen optimizar la gestión y el manejo de suelos y pueda ser más productivo y mucho más rentable. Francisco, actualmente están inundando a nuestros agricultores con todas las plataformas. Hay unas plataformas que son muy buenas y son muy ágiles y son muy fáciles de interpretar. ¿Qué tan fácil son las de ustedes? Porque hay plataformas que lo enredan a uno. Tienes toda la razón. Y plataformas que no tienen un fundamento técnico y científico profundo. ¿Vamos a conocer esta plataforma? Por favor. Vamos. Hoy en el stand de Monómeros estamos haciendo el lanzamiento de una nueva herramienta para nuestros agricultores que se llama Monitor. Viene de la palabra Monómeros Monitor. Es una nueva herramienta que es una solución digital. ¿En qué consiste nuestro programa Monitor? Es un programa diseñado para dar soluciones a nuestros agricultores y agroemprendedores a través de la implementación de herramientas digitales tecnológicas de agricultura de precisión y de análisis de datos. ¿Para qué sirve? Para entregarle a los agricultores la información más precisa del cultivo. ¿Cómo funciona? Tiene 4 pasos que constan del diagnóstico, el análisis, la recomendación y la implementación y el seguimiento. En la parte del diagnóstico tenemos unos servicios que de aquí los detallamos, donde medimos muy bien sus lotes desde el punto de vista satelital, con drones, hacemos una caracterización topográfica y edáfica, un monitoreo satelital y hacemos un muestreo especial estratificado como base en un diagnóstico como tal. Posteriormente, nosotros con esta información hacemos un análisis y hacemos unos mapas de fertilidad de suelos, los análisis de suelos y una variabilidad especial para definir unas zonas de manejo. Esta recomendación tiene unas zonas homogéneas, entonces el manejo va a ser diferente y no va a ser homogéneo. Eso nos lleva a que vamos a gestionar, vamos a optimizar mejor la gestión de nuestros insumos, de nuestras actividades, y eso se traduce obviamente en una mayor rentabilidad y una mayor eficiencia de costos. Y por último, y también muy importante, es la implementación y el seguimiento, donde nos sentamos con los agricultores y con los técnicos para que juntos generemos esas recomendaciones, ese manejo que sean necesarias. Esto es un programa innovador, un programa que Monómeros, siendo líder como empresa en nutrición en el país y venta de fertilizantes con nuestra marca Nutrimón Ecofértil, pues lanza en el mercado como un apoyo a nuestros aliados estratégicos para que juntos obtengamos una mayor productividad y seamos más competitivos. Francisco, dinamismo, eso es lo que necesita nuestro agricultor. Plataformas dinámicas que tengan esa información a la mano y que cada día se implemente ese concepto que ya está muy amplio en Colombia, la agricultura de precisión, que también ustedes le están apostando a esto. Es así donde se construye ese futuro. Evidentemente, le apostamos a esta tecnología convencidos de que es una oferta de valor de la compañía a nuestros agricultores, buscando obviamente, como siempre, lo mejor, los mejores beneficios, las mayores productividad. Ustedes siempre colocando ese grano de arena con esa buena nutrición. Qué gusto nuevamente encontrarlo y saber que cada día ustedes son más sólidos en el mercado colombiano. Muchas gracias por esas palabras. Igualmente a nuestros agricultores, un saludo muy especial. E invitarlos a que conozcan estas herramientas y que todos los días mejoremos cada día nuestras parcelas para ser más productivos y competitivos en nuestro campo. Herramientas para que cada día busquemos esa productividad y ser más sostenibles. Y como siempre le decimos, si queremos un buen futuro, tenemos que tener un presente muy sólido, como la información que hemos presentado durante este recorrido. Y así vamos llegando al final de nuestro programa, como siempre lo decimos, para seguir llevando el campo a la ciudad
y la ciudad al campo con monómeros.